Yo me llamo Sara Gallardo González, soy la directora de la Cátedra de Estudios de la Mujer y el motivo de esta conexión es que el día 11 de febrero se celebró el Día de la Mujer y la Niña y la Ciencia y nos pareció que podría ser una iniciativa bonita acercar el tema de la ciencia y de la mujer o de la niña a las aulas del colegio. Y por esa razón, pues hemos preparado esta pequeña charla que vamos a tener con vosotros, aunque no vamos a poder hablar y saber un poco qué pensáis de este tema, qué os parece lo que nos va a contar la profesora Alexandra Díez, pero pues lo hemos preparado con muchísima ilusión y esperamos que quizá en otras ocasiones podamos conocernos de forma más personal. Y simplemente le voy a dar la palabra a la profesora Alexandra Díez, que ella es de Ávila, es científica, ella ha estudiado ciencias ambientales, le gusta muchísimo la naturaleza y luego pues sus estudios en la universidad la han llevado a ser investigadora. Y como ella os lo va a contar, no le voy a robar más tiempo y le voy a dar a ella la palabra. Así que Alexandra Díez, cuando quieras. Bueno, pues en este caso, como bien ha indicado Sara, la charla de hoy está dedicada, bueno, pues a esa parte femenina, ¿no? Que ha formado parte de la comunidad científica. Bien, en este caso, una parte muy interesante que tenemos que saber es desde que la humanidad se ha empezado a preguntar cuestiones sobre cómo funcionaba el mundo, pues la verdad es que científicos y científicas han investigado mirando al universo, mirando debajo de rocas o utilizando, por ejemplo, microscopios para resolver la gran cantidad de preguntas que se planteaban. Sí que es cierto que tanto hombres como mujeres han tenido una gran sed de conocimiento, pero sí que es cierto que en este caso, bueno, pues las mujeres no lo han tenido tan fácil o se han encontrado con obstáculos a través de su camino. Entonces, estas repercusiones en los obstáculos que han encontrado las mujeres, pues básicamente lo podemos plasmar en, por ejemplo, en el número de mujeres que están formando parte de la universidad y también, por ejemplo, en las científicas que han sido galardonadas con el Premio Nobel. En este caso, el Premio Nobel se fundó en 1901 y, bueno, como podéis ver en esta presentación, pues 814 hombres han sido galardonados frente a 46 mujeres, lo cual básicamente es como el 5% aproximadamente de todas las personas galardonadas con este premio. Y luego sí que es verdad que hay un gran vacío en lo que son las ciencias STEM, que es lo que se conoce como esa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En este caso, solo 17 mujeres frente a los 583 hombres que han ganado el premio Nobel han sido galardonadas con tal premio. En esta figura que tenemos a la parte derecha de la diapositiva que tenemos aquí, pues simplemente aquí lo que quería dejar un poco representado es que sí que es cierto que la presencia femenina en las universidades ha ido incrementando, pero sigue persistiendo ese vacío dentro de justamente de esas ciencias más empíricas, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos comentado, que son las STEM. De hecho, esta poca participación está testada por la Unión Europea, en relación con la Oficina Europea de Estadísticas, que es el Eurostat, ¿de acuerdo? Es decir, que además todo esto está verificado mediante este tipo de estudios por este tipo de agencia. Bien, ¿por qué realmente existe este vacío por parte del género femenino dentro de este tipo de ciencias? Bueno, pues realmente porque si miramos a través de nuestros libros de texto, sobre todo vosotros y vosotras que estáis comenzando, ¿no? Esas etapas, pues podemos ver que realmente todos los principales hallazgos de investigación o, por ejemplo, inventos, pues realmente vemos que están vinculadas con hombres masculinos. Y solamente pues podemos ver que en algunos libros de textos en los que sí que hacen mención algunas mujeres que han participado en el desarrollo de diferentes tipos de hallazgos, pues realmente solo llegamos a un 7,6% de acuerdo en lo que está representado esa participación femenina. Es muy interesante que además en las últimas décadas, uy, disculpad, que en las últimas décadas ha empezado a hablarse sobre el efecto no Matildas, no more Matildas. En este caso es debido a Matilda Jocelyn Gates, porque fue la primera mujer que puso en manifiesto que realmente pues, la participación femenina en el desarrollo de investigación
no se estaba teniendo en cuenta porque solo se vinculaba a, por ejemplo, pues colegas de laboratorio que eran de género masculino, o, por ejemplo, también podría ser que esos hallazgos se vinculasen solamente con el marido de ellas. Entonces, en este caso, esta iniciativa de Nomor Matilas, además, está apoyada por diferentes instituciones gubernamentales y además también por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnológicas, que realmente lo que se busca es que se añada esta información a los libros de textos para que las niñas y las adolescentes pues tengan unos referentes donde poderse ver reflejados. Ejemplos de ellos, muy escuetamente, porque luego vamos a ver algunos ejemplos de estas mujeres. Por ejemplo, cuando hablamos de la física, pues seguramente que a la mayoría de nosotros y de nosotras pues se nos venga a la mente Albert Einstein, pero realmente también tendríamos que hablar de Edmund Lowther. O por ejemplo, en el caso de la biología, el descubrimiento de la estructura secundaria de la molécula de ADN, seguramente que hayáis estudiado, que fueron Watson y Crick, pero sin embargo, en este caso fue Rosalind Franklin quien realmente descubrió esa estructura. Seguramente también que uno de los principales nombres que tengamos en mente cuando hablamos de mujeres científicas es Marie Curie, como tenemos aquí representado, y no es para menos, ya que es la única persona en el mundo, independientemente de que sea hombre o mujer, que ha ganado dos premios Nobel en dos categorías distintas. En 1903 ganó el premio Nobel en física junto con su marido y con Henri Becquerel, y esto fue debido a que descubrieron, disculpad, a que descubrieron realmente pues que había elementos naturales radiactivos, como fue la plechbenda, que en este caso está formada por uranio, y sabemos que el uranio es un elemento radiactivo. Años más tarde consiguió el premio Nobel en química porque descubrió dos nuevos elementos radiactivos que fueron el polonio y el radio. El polonio se denomina así porque Marie Curie era polaca y radio realmente fue por el descubrimiento de esa radioactividad natural que descubrieron a través de sus experimentos. Sin embargo, como vamos a ver en la sesión de hoy, no ha sido la única mujer, de acuerdo, que tiene una gran importancia dentro del ámbito de la ciencia, sino que nos vamos a dar cuenta de algunas de ellas. De hecho, bueno, yo he hecho una pequeña selección de algunas porque realmente poder hablar de todas las mujeres que han participado y que son partícipes de la ciencia, pues nos podría dar incluso para una asignatura. Entonces, yo, bueno, he hecho una pequeñita selección de algunos ámbitos científicos que creo que son bastante llamativos, o que por lo menos creo que, o espero que por lo menos lo sean. En este caso sí que es verdad que la primera mujer que se sabe o que se tiene datación de que ya participaba dentro de las ciencias, sobre todo en filosofía, astronomía y matemáticas, bueno, pues fue Hipatia, ¿de acuerdo? En la cual, bueno, pues sí que es verdad que además se conocía como la mujer egipcia más sabia. Y además una parte del inciso que tenía esta mujer es que su padre era bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría y que tenía una gran, podía acceder a una gran cantidad de información. Pero, como decía, ha habido más mujeres. En este caso, a lo mejor es un poco menos conocida la hija del matrimonio Curie, que la tenemos aquí representada, que es Irene Joliette Curie, que en este caso también fue galardonada con un premio Nobel, en este caso en 1935, y lo que realmente descubrió fue la radioactividad artificial junto con su marido. Su tesis doctoral realmente pues, se basó en explicar cómo las partículas alfas cómo se emitían a través del elemento del polonio. Ahí también le hizo un guiño a su madre como descubridora de ese nuevo elemento, de ese nuevo elemento radiactivo. Entonces, ¿qué importancia tiene que, por ejemplo, Irene Joliette Curie descubriera las partículas alfas del polonio? Bueno, pues realmente asentó las bases de lo que hoy conocemos o de lo que hoy se aplica dentro de los reactores nucleares para tener ese tipo de energía, ¿de acuerdo? Entonces, fueron unos hallazgos muy importantes para aquella época y que posteriormente, obviamente, han tenido un impacto positivo en nuestro desarrollo. Otra mujer también que ha tenido una gran importancia en el desarrollo de la entomología es María Sevilla Mería. En este caso, también, aparte de entomóloga, es decir, de estudiar los insectos, ¿de acuerdo? Pues era una gran ilustradora. Y de hecho, tenemos aquí una ilustración porque fue la primera mujer y la primera persona que dibujó mediante ilustraciones la metamorfosis de las mariposas. Podéis abrir realmente, esto es un ejemplo de un lienzo propio de la autora. Y además, en este caso, pues todas sus ilustraciones tuvieron una gran importancia porque ayudó posteriormente a la clasificación taxonómica de este tipo
de animales, ¿de acuerdo? Además, también una parte muy interesante es que sus dibujos, pues, estaban en billetes. Por ejemplo, aquí podemos tener, aquí tenemos un ejemplo que incluso se describieron o, bueno, se utilizaron en los billetes de Alemania en 1991 o a finales del siglo XX. Bien, más mujeres que han tenido importancia. Bueno, pues en este caso vamos a hablar de la bioquímica Gedi Cori, que en este caso también ha sido una galardonada premio Nobel. En este caso fue la primera mujer que consiguió este tipo de premio en Estados Unidos. ¿Y realmente qué fue lo que descubrió? Bueno, pues lo que descubrió realmente Cori fue lo que conocemos como el ciclo de Cori. A lo mejor decir, bueno, pero esto, ¿qué es? Seguramente que lo hayáis estudiado como lo podéis conocer como el ciclo de Cori o el ciclo del lactato. Seguramente, y además seguramente que lo habéis experimentado, porque seguramente que alguna vez cuando hayáis hecho deporte, os habéis excedido un poquito, pues hemos sentido lo que son las agujetas. Y las agujetas al final lo que ocurre es que cuando un músculo pues se sobreexpresa, es decir, tiene un sobretrabajo, lo que ocurre es que esa glucosa que está presente en el músculo se consume. ¿De acuerdo? Y como tenemos una proporción baja de oxígeno, bueno, pues al final se forma el lactato. Bien, pues esta mujer lo que descubrió, ¿de acuerdo?, es ese uso, ¿de acuerdo?, cómo se reutiliza ese lactato que se ha generado, porque al final se recicla para que lo entendáis en el hígado y vuelva a estar presente en el músculo. En este caso, además, también todo este tipo de estudios del ciclo de Cori, la glucosa, etcétera, ha permitido conocer de un modo más específico enfermedades como, por ejemplo, puede ser la diabetes, que es una de las principales enfermedades también que asola a nuestra sociedad. Otro ejemplo de mujer, pues en este caso vamos a hablar de una astrónoma y astrofísica que realmente descubrió, en sus hallazgos fueron que descubrió de qué estaba hecho el Sol. ¿De acuerdo? Es decir, sabéis que el Sol es una estrella y en este caso descubrió que realmente estaba compuesto por átomos de hidrógeno y de helio, lo cual ha tenido una gran repercusión dentro de lo que es la astronomía y también, por ejemplo, la NASA, porque además también se estudian los vientos solares, que ya sabéis que, por ejemplo, bueno, aquí tendríamos un ejemplo de una erupción en las capas superiores del Sol, que al final es la manera en la que nos llega esa radiación y ese calor a la Tierra. Y luego también otro tipo de estudios que hizo esta astrónoma fue, por ejemplo, ay, disculpa, fue también que descubrió cómo evolucionaba una estrella hasta convertirse en una supernova. Es decir, la verdad que sus estudios se adentraron mucho más en comprender un poco nuestro universo. Bien, otro tipo de mujer científica que ha sido de gran importancia, en este caso no ha sido galardonada con un premio Nobel, pero sí que es verdad que ha tenido una gran influencia, ha sido Rachel Carson, que en este caso principalmente a lo mejor la podéis conocer por la obra titulada La primavera silenciosa. En este caso fue la primera mujer que puso de manifiesto que realmente había una problemática medioambiental, en la cual todo ello se basaba en el uso del DDT, ¿de acuerdo? Porque en este caso, bueno, pues en aquella época, sobre todo por ejemplo cuando estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, pues se utilizaban diferentes tipos de compuestos y el DDT principalmente se utilizaba como pesticida, porque se pensaba en aquella época que realmente no tenía ningún tipo de efecto negativo ni para el medio ambiente ni para las personas. De hecho, aquí podéis ver un ejemplo que esto es fidedigno, es decir, en el que se utilizaba directamente el DDT para pues fumigar a los soldados para, por ejemplo, pues combatir plagas de piojos. ¿Qué es lo que ocurrió? Claro, que realmente el DDT sí que es un compuesto nocivo, se sabe hoy en día, de hecho hoy en día ya lleva varios años que se ha prohibido su creación, su fabricación, y en este caso el DDT provocó la foliación de numerosos bosques, la pérdida de una gran biodiversidad de animales y, por supuesto, posteriormente se vio vinculada la presencia de DDT con aquellos soldados que habían sido fumigados con la aparición del cáncer.
Entonces, a través de su libro, fue la primera persona que puso en manifiesto esa problemática medioambiental. Y además, aquí es donde se postula los primeros, el comienzo, ¿no?, de esa sensibilización por parte de la ciudadanía hacia la protección del medio ambiente. De hecho, tuvo tan repercusión que además propulsó la creación de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos. Otro ejemplo que podemos encontrar dentro de la ciencia es Rita Levi, que en este caso fue una neuróloga y además también fue galardonada con el Premio Nobel en Medicina. Y en este caso lo que ocurrió es que descubrió el factor de crecimiento del tejido nervioso. Prácticamente describió un factor proteico que lo que hace es que de alguna manera protege, para que lo entendamos, el tejido nervioso y permite que las neuronas estén sanas. Un aspecto muy importante de esta gran científica fue que vivió hasta los 103 años y hasta los 103 años estuvo trabajando dentro del ámbito de la neurología. Y realmente, pues muchos de los hallazgos que tuvo han asentado la base para poder, posteriormente, hoy en día, poder curar diferentes tipos de enfermedades que nos afectan a nivel neurológico. Bien. Otro ejemplo, que a lo mejor en este caso es menos conocido, es Hedy Lamarr. En este caso, seguramente que nos pueda sonar más, bueno, a lo mejor a vosotros y a vosotras no, porque sois más jóvenes, pero en este caso se conoce principalmente por su carrera como actriz y de hecho se la llama o se la ha conocido como una de las mujeres más hermosas dentro del mundo de Hollywood. Pero sin embargo, lo que poco se sabe es de su carácter investigadora e inventora. Y es que en este caso, en la Segunda Guerra Mundial, pues una de las problemáticas que había en la comunicación fue a través de que veían que la comunicación entre radio se perdía. Y por lo tanto, esta mujer, como era una gran actriz de Hollywood, pues imaginaos, se podía codear pues con la gente que en esa época era la más exclusiva. Y en una cena que tuvo junto a George Antley, se dieron cuenta de que realmente podían solventar esa problemática que tenían en la comunicación de radio cambiando la frecuencia. Y entonces ella participó de una manera activa en desarrollar ese tipo de tecnología que hoy en día se utiliza, por ejemplo, en lo que conocemos como el Wi-Fi o conocemos como Bluetooth. ¿De acuerdo? Y luego, posteriormente, en 1997, bueno, pues recibió un premio a la innovación por la Electronic Frontier Foundation, que realmente pues, felicitó el trabajo que había elaborado. Bien, otro ejemplo que también tenemos es Katherine Johnson, que en este caso una astrónoma, que tenía una gran pasión por descubrir pues, el universo y que además literalmente fue quien permitió que los norteamericanos llegasen a la Luna, ¿de acuerdo? Porque hizo todo el cálculo matemático de manera que pudieran llegar a nuestro satélite. Realmente, bueno, pues ha formado parte de la NASA y la verdad que ha sido una mujer muy trabajadora, muy calculadora y que la verdad que se daban muy bien también las matemáticas. Bueno, te puedo destacar de una mujer, en este caso sería Silvia Ed, en este caso estamos hablando de una bióloga marina, cuya tesis doctoral pues, se basó sobre la identificación del estudio de aproximadamente unos 20.000 ejemplares de algas en el Golfo de México. En este caso, además, ha sido una de las primeras mujeres que ha formado parte de las primeras expediciones que han explorado los fondos marinos de las islas Seychelles y además es la primera mujer en dirigir la NOAA en una de las más prestigiosas instituciones del mundo para el estudio del océano. De hecho, hoy en día es una de las biólogas marinas que trabaja también para la prestigiosa revista de National Geographic. Bien, por último también es importante destacar a una gran mujer dentro del ámbito de la bioquímica de la farmacología. En este caso estamos hablando de Gertrude Elion y uno de sus principales hallazgos o aportes que ha hecho a nuestra sociedad ha sido el desarrollo de diferentes tipos de fármacos eficaces contra la leucemia, la gota, las infecciones urinarias, la malaria o el herpes viral. Es decir, la calentura, que también se denomina así de una manera coloquial, pues sabemos que es, hoy en día que está originado por un virus. Y es, en este caso sería el herpesvirus que tenemos aquí, una imagen de la estructura del mismo. Bien, pues esta mujer, esta gran científica, desarrolló lo que se conoce el medicamento como el aciclovir, que seguramente que si alguno o alguna de vosotras utilizáis, tenéis este tipo de patología, pues seguramente que el aciclovir lo utilizáis para prevenir la aparición del herpesvirus.
Y al final, esta mujer también recibió el premio Nobel en 1988 en el ámbito de la fisiología y medicina. Bien, seguramente que la doctora Margarita Dipal haya sido una de las imágenes más reconocidas dentro de lo que ha sido la pandemia debido a sus aportaciones en el pronóstico, por ejemplo, de potenciales olas que íbamos a desarrollar ocasionadas por SARS-CoV-2. Bien, en este caso también me gustaría contaros un poquito que hoy en día tenemos una gran cantidad de mujeres que están dentro del ámbito científico. Y en este caso me gustaría destacar un poquito pues mi vocación. Como he presentado anteriormente, pues soy profesora en la Universidad Católica de Ávila, pero también soy investigadora. En este caso, mi investigación se centra en el desarrollo de biofertilizantes microbianos para mejorar la producción agrícola sin necesidad de utilizar fertilizantes químicos. Si bien es cierto que desde muy pequeña, bueno, pues siempre he sentido una gran fascinación por la naturaleza y realmente creo que tiene una belleza inigualable, pero que a la vez es muy frágil y que sí que es cierto que, bueno, puedo ir de determinadas acciones antropogénicas, ¿no?, realizadas por el ser humano, pues al final han provocado la ruptura de ese equilibrio. Por tanto, a mí me gustaría, yo por la que me decidí a investigar sobre este tema fue porque creo que puedo aportar mi granito de arena para mejorar tanto los ecosistemas que al final esa mejora incide en la salud de las personas. Bien, ¿en qué se basa este ámbito de la microbiología? Bueno, en este caso lo primero que nos deberíamos de preguntar, aunque a lo mejor algunos de vosotros ya lo sabéis, es qué es los microorganismos. Bueno, los microorganismos son organismos microscópicos unicelulares y en este caso estaríamos hablando de dos tipos. Estaríamos hablando de procariotas y estaríamos hablando de los eucariotas, que los podríamos englobar en lo que son los organismos celulares y los que son acelulares. Es decir, lo voy a repetir por si acaso ha quedado alguna duda. Cuando hablamos de microbiología estamos hablando de organismos celulares que van a ser procariotas y eucariotas y de los acelulares, como es el caso de los virus. Dentro de los procariotas tenemos bacterias y arqueas y dentro de las eucariotas tenemos los hongos, protozoos y microalgas. Bien, en este caso, como os comentaba anteriormente, en mis líneas de investigación se centran en el uso de bacterias. Bien, en este caso tenemos que ser conscientes de que la agricultura del siglo XXI pues se enfrenta a un gran desafío y es que por una parte tenemos que seguir alimentando una población en continuo crecimiento la cual la OMS la estipula de unos 9.700 millones de personas para el año 2050. Sin embargo, sabemos que las prácticas tradicionales de la agricultura están vinculadas a problemas medioambientales como son la eutrofización, la pérdida de biodiversidad y que también constituyen el motor de lo que conocemos como el efecto invernadero. En este caso, alternativas ecológicas al uso de las prácticas tradicionales en la agricultura se postulan los probióticos. Los probióticos realmente van a ser, son bacterias que son como yogures, por ejemplo, para las plantas. Ya sabéis que los yogures, cuando los ingerimos, nos proporcionan una serie de beneficios a nivel intestinal. Pues en este caso sería, como os estaba comentando, utilizar ese yogur para las plantas. Bien, estos probióticos que tienen esta capacidad para promover el crecimiento vegetal de la planta sin utilizar fertilizantes químicos se conocen como bacterias PGPD. En este caso, ese tipo de microorganismos tienen capacidad de actuación en tres zonas de la planta. Por un lado, vamos a tener la rizosfera, que va a ser el conjunto de las raíces donde pueden actuar y donde pueden desarrollar su efecto beneficioso. Por otro lado, tendríamos la filosfera, que estaríamos hablando de esa parte aérea, esas hojas, tallos y flores. Y por otro lado, estaríamos hablando de la endosfera, que serían las partes internas, porque muchas de estas bacterias son capaces de penetrar en los tejidos tisulares y llevar a cabo allí su impacto beneficioso para la planta. Si tenemos en cuenta cuáles son esos impactos, realmente los podemos distinguir entre tres tipos. Por un lado, vamos a hablar de esos fitoestimuladores, que van a ser aquellos que van a ser capaces de potenciar o mejorar el sistema radicular de las plantas debido a que estas bacterias son capaces de sintetizar fitohormonas como por ejemplo son las auxinas. Otro tipo de características que pueden tener una acción biopesticida, es decir, pueden actuar frente a diferentes tipos de patógenos que puedan atacar a la planta y por lo tanto estas PGPB tengan esa capacidad de protegerlas. Y por otro lado estaríamos hablando de los biofertilizantes,
Cuando estas bacterias PGPV tienen esa acción biofertilizante, realmente se refiere a su capacidad para mejorar la nutrición de la planta, ¿de acuerdo? Y dentro de esta capacidad como biofertilizante destaca lo que es la fijación biológica del nitrógeno. En este caso, la fijación biológica del nitrógeno, ¿por qué es importante? Bueno, porque el nitrógeno es un elemento esencial, ¿por qué? Porque forma parte del ADN, es necesario para la síntesis proteica y también para la reparación de la molécula del DNA. Si nos parásemos a pensar, sabemos que la atmósfera es un reservorio de nitrógeno, la cual está formada por un 78% de nitrógeno. Sin embargo, la estructura molecular de cómo está presente en la atmósfera no es asimilable por ningún tipo de organismo, salvo por algunas bacterias. Estas bacterias son capaces de llevar a cabo, de capturar ese nitrógeno atmosférico y transformarlo en compuestos amoniacales asimilables por las plantas. Bien. Debido a esta problemática en la que, a pesar de que tenemos un gran reservorio, como estaba mencionando, en la atmósfera de nitrógeno, pero las plantas no son capaces de utilizarlo, se desarrolló de una manera industrial lo que se conoce como el proceso de Haber-Bosch, que es en lo que se fundamenta el desarrollo y la creación de los fertilizantes químicos. Si, por ejemplo, tenéis en vuestras casas algún tipo de sustrato para, por ejemplo, las plantas que tengáis en casa, vais a poder comprobar que realmente tiene, ese fertilizante que se utiliza tiene compuestos amoniacales, pero que esos compuestos amoniacales se obtienen a través de este proceso de Haber-Bosch, que al final lo que ocurre es que captura ese nitrógeno, lo transforma en compuestos amoniacales. ¿Qué es lo que ocurre? Que este proceso, desde un punto de vista energético, es muy costoso, lo cual al final se traduce en que es un proceso muy contaminante. Por eso es muy necesario que haya una alternativa sostenible a este proceso y esa alternativa es la fijación biológica del nitrógeno. Bien, en este caso, el impacto que tiene esta fijación biológica del nitrógeno al final lo que nos va a permitir es reducir y el caso ideal sería eliminar totalmente el uso de los fertilizantes químicos dentro del ámbito de la agricultura. Bien, géneros importantes que van a llevar a cabo esa fijación biológica del nitrógeno son, por ejemplo, bacterias del género Rhizobium, el cual, por ejemplo, fue uno de los ejes principales de mi tesis doctoral. En la siguiente imagen lo que quiero mostrar es el impacto, en este caso lo vamos a ver visualmente, pero también lo hicimos, hicimos un estudio estadístico de producción, en la cual podemos ver cómo tenemos, en este caso tenemos dos plantas, ¿de acuerdo? Fasciolus vulgaris y tenemos Satrifolium repens. En el caso de Fasciolus vulgaris, aquí lo que estamos viendo es un ensayo en invernadero en el que estamos comparando el control con unas plantas que inoculamos, es decir, en el que añadimos esas bacterias fijadoras de nitrógeno. En el caso del control, bueno, pues como en este caso, cuando se hacen estudios experimentales dentro del ámbito científico, pues al final siempre tenemos que tener un control. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es ver ¿qué hace esa variable? En este caso, nuestra variable va a ser esa bacteria capaz de fijar el nitrógeno y promover el crecimiento vegetal. Por lo tanto, es decir, estos dos tratamientos que tenemos aquí, tanto el control como lo que pone aquí TPV08, que es esa bacteria fijadora del nitrógeno, tienen las mismas condiciones, salvo que la única variable es esa bacteria. Bien, realmente aquí lo que podemos observar de una manera bastante detallada o bastante impactante es que las plantas control pues, prácticamente no tuvimos una gran producción, sin embargo en el caso de las plantas que estaban con esa bacteria fijadora de nitrógeno, pues sí que obtuvimos una producción significativamente mayor que en el caso de las plantas control. Bien, en el caso, por ejemplo, de Trifolium repens, observamos algo parecido. En este caso aquí tenemos el control al que no hemos añadido nitrógeno porque al final, aunque nuestra variable sea la bacteria, realmente lo que estamos evaluando es esa capacidad para fijar nitrógeno, ¿de acuerdo? En comparación con plantas a las que no se les proporciona un aporte de nitrógeno. Bien, en este caso podéis ver también cómo las plantas que están en presencia o que se han incluido esa bacteria fijadora de nitrógeno tienen un mayor porte tanto de la parte radicular, como podemos ver en la parte inferior, como de la parte aérea en comparación con el control sin nitrógeno. Bien, en este caso, bueno, realmente el estudio de biofertilizantes bacterianos o de biofertilizantes microbianos tiene
Está teniendo una gran aceptación tanto a nivel científico como a nivel de ciudadanía, ya que en este caso cada vez más se están postulando este tipo de probióticos para reducir en la medida de lo posible esos fertilizantes químicos que sabemos que tienen un gran impacto en el medio ambiente. Además, también dentro de misiones de investigación, no solamente estudio cuál es el efecto, sino que ya estudiamos un poquito más a nivel molecular, lo que se conocen como los estudios ómicos, pues la secuenciación del genoma, proteómica, metabolómica, etcétera, para ver realmente cuáles son esos genes que se expresan, cuáles son esas moléculas que están implicadas, etcétera, para poder hacer a posteriori un diseño eficaz para el uso de estos biofertilizantes en cada, por ejemplo, para cada tipo de cultivo, ya que las plantas no son iguales y no necesitan los mismos requerimientos nutricionales. Bien, en cuanto al futuro, bueno, pues realmente aquí yo lo que he querido representar es un espejo en el que os tendréis que mirar y realmente pues veríais que realmente el futuro sois vosotros. En este caso además es muy interesante, ya si está interesado vuestros coles, pues se lo pasaremos a ellos y a ellas, pero en este caso, bueno, pues que sepáis que existe una asociación que se llama Steve Talent Care, que en este caso lo que hace es que intenta potenciar pues la curiosidad, por ejemplo, o esa pequeña científica que puedan existir en alumnas, por ejemplo, pues desde el tercero de la ESO, cuarto y bachillerato. De manera que una de esas áreas que estuvimos comentando, que es de las que tenemos una menor representación de lo que es el ámbito de la mujer. Bien, en este caso los objetivos que tiene este Skin Talent Care, pues realmente lo que estaba comentando es fomentar, incrementar, plantear, favorecer e involucrar, de acuerdo, también a empresas para que se potencie pues esas mujeres, de acuerdo, esas niñas que al final se convertirán en mujeres dentro de las carreras científicas. En este caso, siempre lo que ocurre dentro de esta plataforma es que si os decidís a apuntaros, pues al final lo que vais a tener es una tutora, como por ejemplo podría ser yo, una tutora que se dedica a investigación, ¿de acuerdo? Siempre va a ser una mujer en la cual, bueno, pues os va a ayudar en todo tipo de cuestiones, ya sea porque tengáis dudas sobre tipo de carreras, por ejemplo, aquellas que estéis más en el último, estéis en el último, pues por ejemplo, en bachillerato, es decir, un pasito para poder entrar a la universidad, o por ejemplo, también incluso se pueden desarrollar proyectos de investigación, de curiosidades que podáis tener. En este caso, como os decía, en función de la edad, pues tenemos tres programas diferentes. El primero es el Science for Hair, que estarían orientados para alumnas de tercero y cuarto de la ESO. Luego tendríamos el Mentor Woman, que está para aquellas alumnas que forman parte del bachillerato. Y por último tendríamos también pues el Real Work, que es para alumnas que son que están en la universidad o que son recientemente licenciadas. Por lo tanto, bueno, que sepáis que existen este tipo de programas a vuestra disposición y que, bueno, pues si realmente tenéis esas curiosidades, pues yo os animaría mucho a seguir con ellas, pero también no me gustaría irme sin antes decir, bueno, pues que realmente aunque esta charla está orientada más al ámbito de la mujer, realmente la ciencia no debe de entender ni de hombres ni de mujeres, sino de personas curiosas que quieran cambiar el mundo y, bueno, pues al final me voy a despedir con esta frase de Marie Curie en la que dice así: debemos tener constancia y sobre todo confianza en nosotros mismos, debemos creer que estamos dotados para algo. Así que yo os animaría a ser curiosos principalmente y a guiaros por esa curiosidad. Muchas gracias por vuestra atención.